Quiero invitarte a que juntos podamos orar, podamos entregar este momento, este día, podamos entregar este tiempo a nuestro Dios y Señor, a nuestro Rey y Salvador, aquel que desde antiguo ha buscado dar vida a la humanidad, aquel desde la antigüedad que ha roto con prácticas en las cuales los sacrificios humanos parecían tan comunes. Por eso es que el ángel toma la mano de Abraham sobre Isaac y le dice: no toques a este chico, porque a Dios no le gustan los sacrificios de los niños, a Dios no le gustan los sacrificios de las niñas, a Dios no le gusta el sacrificio de los seres humanos, porque Él vino a darles vida. Bendito sea el Señor, Él vino a darles vida, no vino a robarles la vida, vino a darles vida y vida en abundancia. Y son sus promesas y es su juramento el que confirma esa vida hacia los que ha creado. Son sus promesas, todas las promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento y el juramento que se hace en nombre de su Hijo Jesucristo por el sello de su sangre. Se sella ese juramento para darnos vida. Y la vida vino a nosotros. La vida habita y habitó entre nosotros y seguirá habitando mientras nosotros entendamos que el Dios de la vida quiere dar vida y vida en abundancia. Por eso es que cuando nosotros oramos, lo que experimenta nuestra mente, nuestro cuerpo, es vida nueva. Por eso es que cuando nosotros estamos en la presencia santa del Señor, lo que experimentamos es vida nueva. Vida nueva, porque aquel que no supo vivir, aquel que no supo pasar sus años, su tiempo, no supo decidir, no supo caminar en este mundo, en Jesucristo puede experimentar la vida nueva. Jesucristo quiere que renazcas del agua y del espíritu, que seas un hombre y una mujer nuevo. Quiere que el sello de tu bautismo reluzca porque has aprendido a vivir. Y como has aprendido a vivir, sabes qué es lo más importante para ti. Sabes qué es lo más grandioso para ti. Sabes qué es lo único que concierne a tu vida. Y es saber vivir. Aquel que ha traído la vida y la vida en abundancia quiere sanarte y liberarte para que aprendas a vivir, para que recibas la vida en abundancia, para que sepas caminar. Y así en el nombre de Jesucristo, tu vida esté sellada por la fuerza de Dios. Tu vida esté sellada por la salud que Dios entrega. Tu vida esté sellada por la libertad que solamente Cristo vino a traer a la humanidad. Amén. Que el Señor bendiga a cada persona que recibe esta prédica y esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una gran semana. Dios está hablando a través de esta semana. Dios está levantando corazones caídos. Dios está levantando enfermos en el nombre de Jesucristo. Que esta semana tu corazón sea levantado por Cristo. Pero recuerda, no te lo guardes solo para ti. Comparte a todos los que puedas. Gran miércoles, gran martes con el Señor.